¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más. En este caso, reaccionamos a Sofía Reyes junto a María Becerra con la canción Marte. Estoy aquí con Johnny. Hola. Este es Johnny. Es muy fan de María Becerra, la verdad. Muchísimo. Y nada, vamos a reaccionar a esto, ¿no? Suscribiros si no lo estáis. Díselo tú. Suscribíos, botón rojo. Un clic o un dedo si estás en el móvil. Gratis, totalmente gratis. Contenido de calidad. 3 vídeos diarios y... A veces 2. No me presiones. 2. Joder, tío. 2 vídeos diarios y si hay 3... Me estás jodiendo la promo. Si hay 3, pues mira, uno que te llevas de regalo. Pero en principio 2. Vale, pues 3 vídeos diarios. Vamos con ello. Vamos con ello, gente, que estos son casi 4 minutos de canción. Bueno, pero se van a pasar volando porque es María Becerra. Sí, confía. Y Sofía Reyes, que no la he escuchado nunca. Yo me suena de haber escuchado alguna canción. Yo no sé quién es. Pero... Yo no sé quién es. Tampoco. Pero bueno. Veamos. He intentado leer eso, pero... Marte, eso se lee como un culo abierto, la verdad. Ya podían habérselo currado un poquito más. Pone ahí Warner Music. No nos bloquees, porfa. Warner. Agárrame el centauro, tonto. Warner. Os tengo calados, Warner. Bueno, ¿esto qué es? ¿Star Wars? Hermano, ¿Star Wars? ¿La orden del Jedi? Es la cutscene del Titanfall 2. Seguro. Más o menos. ¿Cómo era el título? ¡Ey! ¿Esa chica? Sofía Reyes. Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mí, que escribes en un diario y hasta lloras por mí. Pero qué rico estabas cada vez que sin mí salías a la calle diciendo que no era así. Bonita montaña. Esto es muy soft el tema. Pero ¿tú has escuchado lo que estaba diciendo? Sí. Vale. ¿Crees que iba a quedar por ti llorando? Esa no soy yo. Que te iba a aguantar cada culo que te enamoró. Te cuento, no eres tú. Soy yo, sí, porque tú. Qué vocecita más dulce. Tan dulce como un chupachup. Tan dulce como esto. Oh. Hello, panda. El idiota eres tú. Dile, María. Y te aviso la cara. Le da un toque, entra María Becerra y es como... Y te aviso, la cagaste, dormiste en otra parte. No quiero saber, no quiero saber a quién va dirigido, no lo quiero saber, pero... Algo... María tiene un francotirador en las manos. María tiene un francotirador y está apuntando, está a punto de rusear. Dile, María. Y te aviso la cagaste. ¡Cagaste! ¿No has visto todo el meme ese? El meme que es como de un tiburón. Que pone, cagaste. Mira. Me está quedando... Vale, sí. ¡Cagaste! Increíble. Increíble. Cagaste. Cagaste. Me voy. Pero te conozco, sé lo que hiciste. Hermano, ¿pero qué? ¿Pero what the fuck? ¿Pero qué cojones? Hermano, estoy más tenso que en una competitiva del Valorant. Yo estoy más tenso que el sobaco de mi niño. Escúchame. Es mensaje directo para alguien. Esto parece una partida del Warzone. Esto, sí. Esto parece un uno contra uno, bomba plantada, ¿eh? Sí, total.
Bomba plantada con Ultimate. Con Ultimate. Esto, te lo juro, es mensaje directo para alguien 100%. O sea, no puede ser posible que esto no vaya para nadie. Y me dijiste que ni siquiera llegaste a vestirte, pero te conozco, sé lo que hiciste. Yo sé que en nuestra cama tú le diste. María, es que vas un poco insulto de gimnasio, bastante. Va a piñón, a piñón. Sea, qué miedo. Vaya munición. Qué miedo. Yo ya no quiero nada con varias veces. Raro. Vaya sé que algún día pase algo y me ponga así de fino. Yo espero que nunca en una reacción tenga que decir algo malo de alguna canción. A lo mejor yo qué sé. Tengo miedo, Es que bastante directo. Rollo, no dice nombre. Pero ojo, Me iba a quedar por ti llorando. Ese no soy yo. Que te iba a aguantar. Qué guapa es María, en verdad, Cada culo que te enamoró. Te cuento, no eres tú. Soy yo, sí, porque tú. El idiota eres tú. Y te aviso la cara. Muy plana, yo diría. Es muy normal, pero es muy... No fina. Normal. Es muy normal. Es una voz muy perfecta. Sí. Pero no tiene consistencia. Giros tampoco que resalte. Exacto, es muy lineal, por así decirlo. Pero es como súper fino, súper delicado. ¿Sabes? Porque ahí, o sea, tú comparas el... Y lo admito la ca... De María Becerra, pero al principio. Mete mucho... Con el de Sofía... Y es completamente diferente. María Becerra le ha metido otro rollo, le ha metido más fuerza, ¿sabes? Y le metes giros y vibratos y cosas. Eso es. Y Sofía en este caso, pues, es muy, muy normal, muy normal. Dormiste en otra parte, conmigo te quemaste, ahora andate a Marte. Aquí no te quiero, aquí cagaste, conmigo te rajaste, me heriste como a nadie, ahora andate a Marte. Que aquí no te quiero, aquí Qué bonita es, tío. Cantan bastante, en verdad, cantan bastante bien, O sea, las dos, rollo... O sea, Sofía tiene una voz mucho más, mucho más pulida. Pero María Becerra canta mejor. Tiene rollo, más, no mejor, sino más... Más gracia, más... No sé. Que tío, puede hacer más muchas vivo, más cosas, ¿sabes? Con la voz. Sí. ¿Sabes? Bueno, un tema raro. Y te aviso, la cagaste. Dormiste en otra parte conmigo. Es un tema raro. Es un tema rarito. O sea, es como que no tiene más allá de tres estribillos y un beef puro. ¿Sabes cómo te digo? Yo creo que se mantiene por ese beef. En parte. A ver. Porque si fuese todo estribillo estos, vale, esto tiene el estribillo mola, 4 pero... millones de visitas en 2 días. Es decir, ¿sabes, no? Y lo del vídeo no entiendo... Yo tampoco. Bueno, claro, sí, lo de... Bueno, vete a Marte, claro. No sé qué es. Te quemaste, ahora andate a Marte, que aquí no te quiero, aquí cagaste, conmigo te rajaste, me heriste como a nadie, ahora andate a Marte, que aquí no te quiero, aquí... El primero bye bye no ha sonado como distinto. O me he rayado yo. Quiero aquí, bye bye, adiós, bye bye. Bye bye, ha sonado como para abajo. Bye bye. Pero, segundo adiós, de las dos. Bye bye, bye. No. Bye bye, bye, no, bye bye. A salir para ti, así que bye bye. La cagaste, se ha sonado un poco. Esto suena un poquito. Algo de ¡La cagaste!
audio de WhatsApp a las 3 de la mañana, borracho. Total. Sofía. No te salió igual. Sofía. Mira, te digo una cosa. El tema está guapo. Pero más allá del beef, creo que no tiene más. No tiene. O sea, teniendo en cuenta que son María Becerra y Sofía Reyes, que yo a Sofía Reyes no la he escuchado nunca, pero sé que sé que viendo esto, coño, puede tener potencial. Y María Becerra, sabemos el potencial que tiene ya. De sobre. Pero creo que en este tema, más allá de un beef y un mensaje directo a alguien. O directamente. No tiene más. No tiene más sustancia el tema. Sí, que no tiene ninguna otra parte del tema que te quedes tú en plan. Exacto. No, o sea, no hay. No resalta. No hay ninguna melodía que resalte. No hay nada que resalte más allá de los patrones que le tiran, ¿sabes? A X. Entonces, un temita, pues. Un poquito de decepción para mí. Con el hecho este de que no tiene más. Pero bueno, ya está. Para gustos, colores. Y para colores, mi culo. Tu gorro. ¿Qué dices, tío? De verdad, es que no puede ser así, tío.